El conductor que haya acumulado menos de 100 puntos en su récord podrá reducir 50 puntos previa acreditación de haber participado en el curso extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial que se dictará por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. El director del programa, Eduardo Pau Carlatorre, indicó que el curso extraordinario permitirá reducir por única vez los puntos acumulados por un periodo de 2 años desde su entrada en vigencia. Consiste en las jornadas de capacitación que van a tener los conductores infractores con menos de 100 puntos, ¿no? Eso sí hay que aclararlo, con menos de 100 puntos. Y ellos tienen la posibilidad de acogerse en la reducción de una jornada de 4 horas de capacitación para reducir 20 puntos y hacer otra jornada extraordinaria para reducir 30 puntos adicionales, o sea, en total 50 puntos. Para este beneficio tienen que hacer los dos cursos, ¿no? Entonces esto va a permitir, pues, digamos, que el infractor, no como hoy día se decía que es un salvavidas, sino lo establece la norma. Entonces ya va a depender mucho del conductor conservar su récord, pues, con 0 puntos.